still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas that shiver. Thinking about. Take off, cause I'm always doing my thing and still I'm not gonna change up. Yeah, yeah. Hustle, hustle, hustle till you can't no more. Till you can't no more. It's only so long. You can take the pain till you can't no more. Till you can't no more. And I'ma stand tall. I'ma take it back till it ain't no more. Till it ain't no more. And niggas ain't loyal, niggas gon' smile in your face till it's over, yeah. So I'ma just glow up, so put you in my past and leave you there from this toaster. From this I know you can relate, you feel this shit in your shoulders, in your shoulders. I gotta go hard, cause that's what I'm supposed to. I am. These niggas hate me with a passion. Gotta make it big, nigga, lights, camera, action. Accelerate the gas and I might not come back. And he started writing these fiend like kites when you trapping. Turn the lights on, cause you niggas can't see. Turn on my song, cause I know you like me. Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos al canal de nuevo. Bienvenidos a todos y bueno, como podéis ver que estamos en NBA 2K17. Y bueno, hoy os traigo un vídeo para esa gente que tiene vaso organizador, sobre todo que le gusta hacer movimientos. Y bueno, voy a decir los movimientos que tengo, que yo creo que son ahora mismo los mejores que van en el parque. Y bueno, chavales, vamos a ello. Bueno, vamos a inventario del jugador, animaciones NBA Pro Hand. Y aquí, movimientos dribbling de NBA. Bueno, como veis, cambio de mano aclarado, llevo Elite 2, aclarado por la espalda Elite 4, giros aclarado Elite 3. Aquí principalmente este de por la espalda y los giros, yo creo que no hay mejor ni peor, sino el que más te gusta a ti. Quizás habrá alguno que vaya un poquito mejor, pero yo este recomiendo que os pongáis el que más os gusta a vosotros. Amagos de aclarado el normal 1, dribbling con ritmo el 7. Aquí sí que, chavales, he probado bastante, he probado unos cuantos y la verdad que el mejor que me va es el dribbling con ritmo el Elite 7. Saiza básicos el Elite 3, combos de amago dentro, fuera y saiza Kemba Walker. Aquí tenemos a Chris Paul, el combo de side tap y cambio de mano. Aquí combo de entre las piernas y side tap de Jamal Crawford. Y luego aquí combo de por la espalda y side tap, tenemos Kyrie Irving. Bueno, chavales, los dejo aquí un momento para que lo podáis ver bien y os lo pongáis. Y bueno, no, en este vídeo no voy a enseñar a hacer los movimientos y nada, pero ya traeré otro vídeo que enseñará a hacer los movimientos, bueno, por ejemplo el speed boost ese que he hecho ahí y que me lo ha pedido gente. En este vídeo solo quería enseñar mis movimientos para que os lo pongáis y que los probéis a ver qué os parecen a vosotros, pero ahora digo, a mí me van bastante bien. Y ya subiré un vídeo enseñando cómo hacer los movimientos y subiré también los tiros. Chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, like y suscribiros al canal y hasta otro, chavales. Adiós. Walk by you in the path of righteousness. I walk higher, toss liars in the pit of hell, caught in a crossfire, caught fire from the